del Servicio Nacional de Empleo, que va siendo la primera edición de aquí en Saguayo, en esta, de esta administración y de este tiempo, y de también las universidades. Aquí nos acompaña también la UNIR, que ahorita cada una de ellas va explicando sobre esta metodología. Muchísimas gracias, esperamos. Bueno, en esta ocasión yo vengo por parte de la Universidad UNIR, y pues es igual hacerles la invitación a que nos visiten este próximo 12 de julio aquí en Plaza Juárez, no únicamente a la sociedad de aquí de Saguayo, sino invitamos a la sociedad en general de la región, ya que va a haber varias vacantes. Tenemos algunas empresas ya confirmadas y todavía estamos trabajando con algunas otras empresas. Estamos buscando pues vacantes que valgan la pena, tanto para personas a lo mejor que no tengan una carrera estudiada, como para personas que sí la tienen. En nuestro caso, por parte de UNIR, pues estamos buscando vacantes con un rango un poquito más alto para tratar de cubrir las, pues lo que hace falta para nuestros egresados, y tratar de que también los chavos de otras universidades pues tengan un lugar donde puedan acercarse y pues cumplir con un requisito que es pues ahora sí que enfocar lo que ellos estudiaron al ámbito laboral, ¿no? Entonces pues los seguimos invitando. En esta ocasión pues nosotros ya tenemos 2 años que la realizamos, y pues estamos nuevamente participando e invitando, como repito, a toda la sociedad. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a esta Feria de Empleo. Muchas gracias a Rosalba, gracias a la licenciada Marinela, también muchas gracias. En nombre del presidente municipal de Saguayo, el arquitecto Jesús Gómez Gómez, sean bienvenidos a Saguayo. Estamos muy contentos de poder realizar esas actividades que sin duda tendrá impacto en el beneficio de nuestra sociedad. Seguiremos trabajando para generar las condiciones que beneficien económicamente y profesionalmente a los saguayenses y la región. Esta es su casa y estamos a sus órdenes. Gracias. Pues, antes que nada, muchas gracias a los medios que el día de hoy nos permiten ser el medio precisamente para llegar a todas, pues toda la población. Cursos para el Servicio Nacional de Empleo siempre ha sido vital. Trabajar conjuntamente con autoridades e instituciones responsables por todas sus usuarios, por toda la población, para nosotros es de gran ayuda. El día de hoy quiero compartirles con ustedes el resultado que tuvo el Servicio Nacional de Empleo en Michoacán el año pasado en cuanto a estos eventos. Tuvimos 46 ferias presenciales y 3 ferias virtuales, de las cuales 821 empresas participaron en estos eventos. Se ofertaron 26.828 vacantes, se atendieron 37.050 solicitantes de empleo, de los cuales 17.167 se colocaron en un empleo. Esto pues es la cifra que se da inmediatamente a los eventos. Por supuesto que es un poquito mayor, porque algunas empresas tienen sus procedimientos de reclutamiento un poco más extensos, un poco más largos, más sin embargo, bueno, este es el indicador que tenemos. Para lo que va del año, el Servicio Nacional de Empleo ha hecho 10 ferias donde han participado 184 empresas y que han ofertado 5.525 ofertas de trabajo. En estos eventos hemos atendido a 7.284 personas, y de las cuales hasta ahorita van colocadas 3.240. ¿Por qué les manejo estas cifras? Porque bueno, es un ejemplo de que estas acciones, como muchas más, que cada una en la dinámica y las políticas de tanto del ayuntamiento con las instituciones educativas y nosotros como gobierno del estado y gobierno federal, pues trabajamos, chicos, para que alguien que está desempleado encuentre un trabajo, para que alguien que les falta una capacitación tenga herramientas de conocimientos para que trabajen de manera particular o para una empresa. Qué bueno, estas acciones en base a los resultados que hemos obtenido pues se siguen impulsando, y qué mejor que trabajarlo conjuntamente.
El próximo evento que tenemos pues es la Feria del Empleo Zaguayo 2019, el día 12 de julio del 2019, de 9 a 3 de la tarde. Vamos a estar, y nuestras metas planteadas hasta el día de hoy es que participen 20 empresas presenciales y que logremos reunir 550 plazas para ofertar. ¿De qué nivel? De todos los niveles. Estamos trabajando para que precisamente todos los egresados de las universidades puedan tener perfiles basados a lo que estudian. También estamos trabajando para todos aquellos que no tienen una escolaridad de un nivel licenciatura, pues también tengan ofertas de empleo. Es decir, que este evento pues se abre públicamente pues a todos, a todo aquel que quiera encontrar un trabajo. Hasta el día de hoy tenemos confirmadas ya 17 empresas que ya dijeron yo voy, tengo mis vacantes, que ya estamos registrando. Entre ellas tenemos a la empresa Sucarne, Caja Popular Mexicana, Pepsi, tenemos locales también como Teverrey, Productos Agave, Laboratorio RAM, Super 24. Y para los chicos que quieren trabajar en el campo, viene y nos acompaña la empresa Berrimex, que bueno, tiene su sede ahí en Jacona, y algunas otras que bueno, estamos en el trámite para que nos den la información que requerimos y participen en este evento. Es importante, bueno, que ustedes como medios de comunicación nos ayuden a hacer esta promoción de eventos. ¿Por qué? Pues porque es un esfuerzo conjunto y la verdad sin ustedes, pues nosotros sí lo haríamos, pero no lo haríamos también con ustedes mismos. Entonces, la invitación. Sí. Buenas tardes, Carlos Flores, Noticias. De alguna manera es la tercera con las dos anteriores y que ocupa el que va a solicitar en esta ocasión. Bueno, este tema es para mí, Carlos, justo. Sí, es la tercera edición. Se han registrado desde de aquí del ayuntamiento, es la tercera edición. De esta feria de empleo de septiembre, aproximadamente los inicios de septiembre al mes de junio, se han recibido aproximadamente unas 640 solicitudes de empleo y currículums, en el cual 402 al 30 de junio se han colocado. Entonces esa es la cifra en varias empresas, ¿no? Tanto de aquí de la región como en Zamora, o sea, un poquito de otro lado, Zamora, Jacona y Vistahermosa. Gracias. Buenas tardes, Erika Guzmán, de Fusión Noticias. Mi pregunta es, ¿qué tanto se cuida y en caso de que sí se haga, cómo se hace? El que las vacantes sean realmente, como mencionaron, de calidad, que ofrezcan a las personas seguridad social, capacitación, porque al menos aquí en Zaguayo vemos por donde quiera letreros de se solicita empleado, pero resulta que los contratan para una cosa y terminan haciendo mil cosas más por un mismo sueldo, sin capacitación, sin seguridad social, etc. ¿Qué tanto se cuida y cómo se hace para que la ciudadanía pues realmente pueda acceder a un empleo de calidad? En un evento del Servicio Nacional de Empleo, tienen que ser empresas que estén legalmente constituidas, que cumplan con todos los requisitos. Los perfiles y las vacantes que ofertamos deben de tener las principales prestaciones básicas y, por supuesto, ellos llenan una inscripción con nosotros, llenan un registro de vacante en donde nos dan las condiciones en las que van a ser contratados, el salario, los horarios y las actividades que van a hacer las personas. ¿Qué se cuida? Bueno, no es una función del Servicio Nacional de Empleo propiamente dicho sancionar o dar seguimiento a un incumplimiento. Para eso, bueno, están las instancias legales laborales, en este caso una Procuraduría de la Defensa del Trabajo, una Inspección del Trabajo. Lo que sí te comento es que nosotros como Servicio Nacional de Empleo se les da una carta compromiso a las empresas que participan. Con el llenado del formato que ellos hacen, nosotros sabemos en qué condiciones van a contratar al personal, pero no nada más eso, se les da un seguimiento.
qué pasó con esa vacante, quién se contrató y bajo qué condiciones. La retroalimentación aquí pues es fundamental, darle el seguimiento a lo que sucedió con las vacantes que se ofertaron el día de hoy. Como te explico, ellos se inscriben, tienen que cumplir la normatividad y son los que están participando. Por supuesto que nadie estaría aplaudiendo algo que no está sobre la ley. Yo creo que aquí tampoco sería correcto rebasar una facultad que no tenemos. Aquí lo que nosotros podemos hacer es invitarlos a los trabajadores que se informen. Tenemos una Procuraduría de Defensa del Trabajo en Zamora, está ahí en Plaza Las Palomas, local 25. La licenciada Lilia Vega es la titular. Para la cuestión federal, bueno, la tenemos en Morelia. Esto depende de la actividad productiva que se dedique a la empresa. Lo que sí nosotros podemos hacer es invitar a las personas, pues que primeramente acudan a las instancias adecuadas, que tengan la información. No sé si la ayuntamiento tenga algún departamento jurídico que los pudiera asesorar. Porque yo creo que hasta cierto punto también tenemos que ser responsables de nuestras facultades. Y en este caso, opinar entre sí y no, estaremos dando una información que no tenemos porque no nos corresponde, pero que sí existe si la solicitamos en instancia adecuada. Bueno, la ley marca que tienen que tener asistencia médica. En este caso, ahí depende de un contrato laboral. Y el contrato laboral estamos hablando de manifestación de voluntades. En esa parte depende de los acuerdos que tenga tanto el trabajador como el patrón. Señorita, una pregunta. Es la tercera feria de empleo en Sahuayo. ¿Por qué no Cojumatlán? ¿Por qué no Jiquilpan? Y el año pasado o otros años anteriores, ¿cuántas ferias del empleo se han hecho en Jiquilpan? Bueno, los eventos se hacen en un estudio. Es un evento que hay que ver también las condiciones. Necesitamos tener empresas, necesitamos tener vacantes. La invitación, por supuesto, es abierta y los podemos hacer en el municipio que nos soliciten. No necesariamente tiene que ser una feria del empleo, puede ser una jornada del empleo o un día por el empleo. En este caso, bueno, somos una unidad regional, atendemos 20 municipios, entonces vamos atendiendo basado en cómo se van dando las condiciones. Es decir, si por ejemplo Cojumatlán nos dice, a ver, Servicio Nacional de Empleo quiere una jornada, pues vamos, hacemos el estudio, promovemos el evento y por supuesto que se lleva a cabo. ¿Tienen solicitada alguna jornada para Jiquilpan? Por el momento no tenemos. Por el momento nosotros en la oficina no sé si lo han solicitado en la unidad central, que es Morelia. Respecto a los anteriores eventos, sí ya hemos hecho eventos, hicimos en Venustiano Carranza, hicimos en Jiquilpan en otros años. Aquí, bueno, también influyó mucho el recurso que nosotros tenemos para estos eventos, porque bueno, ahorita pues conjuntamente estamos compartiendo las responsabilidades en algunas cosas, pero normalmente pues el Servicio Nacional de Empleo asume todo el gasto y la logística, entonces también depende del recurso que nosotros tengamos para estas acciones, es también así como las promovemos. Gracias. Sí, yo quiero preguntar otra cosa. Bueno, la región ha crecido y sigue creciendo en cuanto a instituciones educativas de nivel superior. Bueno, mira, nosotros lo que buscamos es darle la atención primeramente como institución a nuestros egresados, ¿no? Tratamos de buscar los empleos, no únicamente para una feria del empleo como lo estamos haciendo ahorita, ya abierto al público y abierto pues a toda la gente a lo mejor con la que hemos dejado de tener contacto como universidad, que ha formado parte de nuestra universidad. Nosotros promovemos el empleo diariamente en nuestra bolsa de trabajo y pues obviamente ahorita, como comentaba en un principio, estamos buscando ofertas laborales en todas las empresas que estamos contactando, pues para que sean ahora sí que vacantes relacionadas con lo que hay en la región que la gente ha estado estudiando, para que se puedan colocar en las empresas y que puedan realmente
pues ahora sí que transmitir los conocimientos adquiridos en la universidad, transmitirlos ya en un trabajo dentro de uno. Como un 20%. Casi todo, ¿por qué? Porque la oferta de las vacantes fue más bien de la operativa, más que administrativas. De 4,000 pesos mensuales en adelante, los profesionistas, bueno, ahorita así a la mente se nos viene la vacante del ingeniero agrónomo, están ofertando 22,000 pesos. Son de las vacantes donde no vienen las empresas, pero sí las vamos a estar promoviendo. Tenemos también para contadores, es una carrera muy cotizada. El salario, pues los contadores tienen la cualidad de que luego nos dicen, bueno, se pasa lo que nos aportan a la empresa, están desde 8,000 a 18,000 pesos. En cuanto a las áreas operativas, pues sí, la mayoría está entre 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 pesos, que son las que estamos hablando de niveles donde les piden la primaria, secundaria, preparatoria. Por mi parte, por último, ¿el gobierno del estado va a participar en esta feria del empleo? El Servicio Nacional de Empleo se compone tanto del gobierno del estado como del gobierno federal. ¿Pero el gobierno del estado no participará con vacantes? Propiamente dicho, para el gobierno del estado, sí, seguramente, quien nos acompaña por lo regular a las ferias es para seguridad pública. Son con las vacantes que hasta ahorita pudiéramos decir que tenemos vigentes. Todavía no nos pasa si van a ofertar alguna otra más de gobierno del estado. ¿Y el gobierno federal? Bueno, el gobierno federal no, hasta ahorita no nos ha confirmado alguna vacante. Gracias. Recordarles la parte de la invitación el próximo 12 de julio aquí en Plaza Juárez a partir de las 9 de la mañana a 3 de la tarde. Es importante, como lo comentaba Patricia, asistir con su currículum vitae o bien con una solicitud de empleo con fotografía, tanto el currículum como la solicitud, ya que, pues como bien se mencionaba, habrá las empresas que están requiriendo de inmediato y, pues en dado caso vean en alguien lo que ellos están buscando, pues será la contratación y los filtros que ellos deban de cursar o acreditar para poder formar parte de una empresa. Los esperamos y muchísimas gracias. Gracias a ustedes.